gracias por venir. No, gracias por la invitación, muy amable. ¿El sector privado en la Argentina tuvo una correlación con el sector público de esta característica? No, en general no, es decir, pero si el mercado de trabajo argentino es el sector asalariado formal, el sector privado, que es la minoría, el sector asalariado informal, que las leyes laborales y todo esto nos ha llevado a un aumento de la informalidad, que es la mayoría, y que no tienen sindicato, no tienen paritario, no tienen nada, y el sector público, que fue una especie de isla en muchos sectores, tanto en empresas públicas como en el sector público. Mencionabas el caso de la Fraternidad, Ferrocarriles tiene hoy por lo menos 9.000 personas de más, y cuando vimos el último dato, que era en mayo o junio del año pasado, una cripto a gerencia ganaba 1.5 millones de pesos. O sea, una cripto a gerencia. Sí, a gerencia o a directorio. Más de 32.000 empleados tiene el sistema. Sí, 26.000. ¿No? Bueno, da lo mismo. Hay como 8.000 o 9.000, no hay ningún indicador de eficiencia. Hablaste de las universidades. Hay extraordinarias universidades públicas en Argentina, extraordinarias. Ahora, cuando vos mirás las que se crearon durante este último periodo, 20 años, hay algunas que deben tener literalmente 5 egresados en ese periodo. Hay otras que tienen más profesores que alumnos. Y hay otras que se usaron para disfrazar contratos, como Diego lo puede conocer mejor. Es decir, como hay contratación directa, las consultorías y todo ese tipo de historias no se licitaban, sino que había contratación directa. Algo importante que me parece que no dijimos, Paulino, Flor, Diego, ayúdenme. Se ponen en revisión porque lo que quieren analizar es la superposición, tanto territorial, por esto que está diciendo Enrique. No, además hay otra cosa. Una cosa es la autonomía universitaria, en términos de que vos, adentro de la universidad, haces lo que querés. Y otra cosa es que no puedas tener un presupuesto auditado, digamos. Exacto. ¿No? Diego, ¿para qué sirvieron las universidades? ¿Fue la idea de quién? ¿De don Julio? En un punto sí. En la última parte del gobierno, Julio Devido se financiaba muchísimo con la universidad. Te voy a dar un caso. Y con esto te contesto con un ejemplo. Una vez la Argentina tuvo un plan de política pública que se llama Programa Enamorar. ¿No? El director del programa Enamorar era Julio Devido. Enamorar. Sí. Y se llamaba el spot y demás eran políticas. Por primera vez la Argentina tiene una política enfocada al amor. Esto tuvo un presupuesto fenomenal. Bancaban todo este tipo de iniciativas de los que hablabas, hasta recitales. Bueno, es más, llegaban a bancar peregrinaciones al Vaticano y demás. Y casi todo ese dinero, el plan Enamorar, con el que Devido nos quería enamorar a todos, conmigo falló, te aclaro. No fue una política pública efectiva, no cultivé amor hacia Devido. No aclare que oscurece. Pero bueno, lo cierto es que prácticamente todo este programa Enamorar de Devido funcionaba dentro de las universidades. ¿Por qué? Como decía Enrique, vos mandás dinero a la universidad y es un consolidado que es muy difícil después auditarlo y ver a dónde termina. Una especie de fondo fiduciario. Sí. De otra manera. Bueno, vos, claro, lo que ves presupuestariamente, o por lo menos lo que vemos nosotros, que estamos mirándolo de afuera, no dentro del Estado, pero quienes miramos el presupuesto de afuera y los gastos, vos ves partidas consolidadas que van a un determinado lugar, en este caso las universidades. De ahí en más, cuando vos querés abrir ese, por así decirlo, ese sinóptico, empezar a ver en los programas y demás, es muy difícil, ¿no? Acordate vos que Devido bancaba también algunas novelas de Andrea Boca, fue la Andrea del Boca. Y además hay otra cosa. Hay una seria deficiencia en la Argentina de la educación básica, la primaria, la primera escolaridad. ¿Tiene sentido poner tanta plata en la universidad cuando los chicos ni siquiera pueden llegar a la universidad? Es que no, además que los que llegan son los sectores de mayores pudientes. Ingresos, ¿no? Puedes decir, y además vienen de una escuela privada donde pagan lo que decía antes perdón. Sí. Lo que decía Pablo antes con sus hijos, y cuando llega a la universidad no quieren, aunque sea, hacer un pago honorario o no, o como se quiera llamar. Ah, está claro. Pero, que está rediscutiéndose. Y volviendo al tema de fondo, Pablo, acá perdóname, me está escribiendo Alejandro Finocchiaro, ¿no? Uh-huh. Ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Me dice, Pablo, y de la Nación también, la Universidad Nacional de Ezeiza existe, funciona, pero es provincial. Tiene presupuesto y egresado. La quisieron nacionalizar para dársela a Granados y echar al actual rector que no es K. Dice
finoquearon. Mirá, mirá vos el interés en más. En una discusión entre rectores y gobierno nacional pasado, que también existía en La Matanza, por ejemplo, claro, donde sí, el rector no tributa políticamente a Espinosa, por ejemplo. Solo no, y por volviendo citar al tema de fondo, sí, lo que está quedando sobre la superficie es que el famoso tema de la coparticipación que nunca se discutió en la Argentina, el famoso tema de la relación nación-provincias en todo sentido, está ahora a la luz y lamentablemente tenemos que encontrarle la solución, porque al final del día el ciudadano es ciudadano del AMBA y de la Nación, en mi caso, de Catamarca y de la Nación, y las provincias, acuérdense que son las proveedoras de los servicios. Exacto. Porque los servicios básicos, salud, educación, seguridad, justicia en algunos niveles, los brindan las provincias. Entonces, cuando vos no armás bien esto, terminás sacrificando a la gente que recibe esos servicios bien en un contexto de desorden total. Tengo que hacer una pequeñísima pausa. Quiero ir sobre, efectivamente, esto. Yaryora, sentado acá, el gobernador de Córdoba, nos dijo en la primera pelea, en el primer round que hubo con los gobernadores,